Nos encontramos con Oscar Dudik, el secretario de Desarrollo Local de la Municipalidad de Presidencia de Roque Sáenz Peña, en esta nueva jornada del Mercado en tu Barrio, esta jornada clásica en nuestra localidad. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de seguir presentando el mercado municipal en tu barrio, en la ciudad. Contentos porque no es fácil porque requiere de una logística bastante compleja, que además debe estar asociada a que nuestros productores tengan producción. Y tener producción tiene sus inconvenientes, principalmente en nuestra zona con las condiciones climáticas. Estamos atravesando en los últimos 2 años un periodo de escasas lluvias, muy dispares, con lo cual condiciona enormemente la producción en general, la agricultura en general, la ganadería, pero en particular dentro del rubro agrícola, todo lo que sea sementera baja, producción hortícola. Si a eso le agregamos que también hemos tenido heladas tardías, una helada el 1 de noviembre, imagínese que todo esto hace que sostener el mercado municipal en tu barrio se haga un poco más difícil. No obstante esta situación, ustedes ven, los productores están haciendo un enorme esfuerzo con riego artificial, tratando de pelearle a todas estas condiciones adversas, y estamos logrando que todos los miércoles el mercado municipal se presente en distintos sectores de la ciudad. Hoy estamos acá en Avenida 2, entre 17 y 19, y la idea es, ¿no es cierto?, continuar a pesar de todas estas adversidades. Esto permite, en algunos casos, conseguir mejores precios, obviamente. No siempre es así, porque eso está totalmente asociado también a la calidad, pero principalmente lo que apuntamos es a tener productos frescos, y por sobre todas las cosas buscamos que nuestros productores tengan una alternativa en dónde colocar sus productos, porque en general a veces tenemos todo el entusiasmo de producir, no solo horticultura, sino miel o cualquier, diríamos, producto, y luego Panificados. después tenemos ese cuello de botella que significa cómo lo comercializamos. Amén, ¿no es cierto?, de las condiciones impositivas y administrativas, donde indudablemente el mercado municipal permite, ¿no es cierto?, una flexibilización mínima en ese aspecto. Así que con esto quiero decir que la verdad que estamos contentos de poder colaborar con el sector y que Sáenz Peña tenga una alternativa más en producción y nuestros ciudadanos también tengan esa posibilidad de comprar productos medianamente frescos o con buenos precios. Claro, el vecino ha abrazado esta modalidad que tiene el mercado en tu barrio, donde se instalan aquí en la 17 y Avenida 2, en la Plaza de las Madres, también en el Ensanches, donde va el mercado en tu barrio, el vecino sáenzpeñense está presente acompañando a los productores, porque la verdad que se ve desde muy temprano gente recorriendo, gente comprando, y es algo que lo acompaña. Sí, por supuesto. Es decir, lo que hablábamos con la comisión de feriante es que teníamos que hacer un esfuerzo y darle continuidad. El ciudadano tiene que acostumbrarse que todos los miércoles en algún lugar de la ciudad está la feria, está el mercado municipal, y los productores tienen que hacer el esfuerzo. A veces no es tan fácil. Por eso yo hablaba de que hay un sinnúmero de combinaciones y esfuerzos que hacen que el mercado se presente todos los miércoles. En la medida que tengamos continuidad, ellos van a ser exitosos y los ciudadanos también van a colaborar de tal manera de que ellos también puedan colocar sus productos, como dije anteriormente. Ese es el desafío, nos pusimos, nos costó muchísimo, diríamos, tener esta continuidad, sobre todo porque tuvimos que atravesar también la pandemia y esto fue casi imposible poder desarrollarlo, pero recuperamos tiempo y estamos muy conformes, y creo que también los productores. ¿Se espera la semana que viene, el próximo miércoles también? Todos los miércoles, la verdad que no recuerdo ahora a qué sector le toca, pero hay un cronograma que tiene que ver con la Avenida 2 entre 19, 17 y 19. La semana pasada estuvo en el Ensanche Sur. Creo que le toca la 28 entre 31 y 33. Después tenemos en el Monumento de la Madre. Siempre estamos dando a conocer a través de la oficina de prensa del municipio, los feriantes, y la gente ya se está acostumbrando. Así que le agradecemos a ustedes también que vengan a la feria, que puedan difundir y que todos podamos conocer, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hace todo.
los productores, la comunidad, el municipio, hay que montar, hay gente que todos los miércoles tienen que venir a montar estas carpas, que son gratuitas para los productores, después hay que desarmarlas, los productores que tienen que preparar su producto en el campo y venirse hasta acá, a veces con ciertas dificultades por las condiciones climáticas, el insumo importante que es el combustible, que también afecta enormemente. Pero bueno, en fin, creo que del producto de los esfuerzos compartidos es que estamos logrando el objetivo que nos hemos trazado, que es buscar alternativas productivas, reconversión productiva y, lógicamente, a ver si podemos lograr la autosuficiencia o el sustento, ¿no es cierto?, a partir de estos programas productivos. Porque hoy estamos hablando acá de horticultura, mayormente, hay algo de granja, también tenemos un programa apícola, estamos trabajando con Saspeña Regenera, un programa para los pequeños productores ganaderos, alternativas como la parte de caprino, es decir, ponemos nuestro granito de arena, a pesar de que tenemos una espalda pequeña, pero los productores saben que el municipio siempre está presente y vamos a continuar hasta el último día de nuestra gestión. Secretario, muchas gracias. Gracias a usted.